Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo independiente, estamos haciendo historia. Muy buenos días, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, viernes 15 de septiembre de 2017, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues también déjenme decirles que cesan a coordinador de PC en Oaxaca con Denise Merker. También exhiben a sujeto que presume en Facebook los arrimones que daba. También dice, ahora es tan horrible y deshonra este retrato de Lady Di en la red. Un retrato donde está con un bebé. Narco local debilitado entre cárteles de Sonora y Sinaloa. También Corea del Norte lanza un nuevo misil. El gobierno japonés detectó el lanzamiento de al menos un misil norcoreano. Corea del Norte lanzó un nuevo misil. Y obliga a Japón a emitir una alerta para que su población busque refugio. Corea del Norte lanzó un misil balístico que sobrevoló Japón, creando nuevas tensiones. Esto en la región, tras la prueba nuclear que realizó hace menos de 2 semanas, obligando también a las autoridades japonesas a emitir una alerta para que su población se refugiara. En la vecina Corea del Sur, el ejército informó que el misil alcanzó una altitud de unos 770 kilómetros y atravesó una distancia de 3.700 kilómetros antes de caer en el mar, más allá de la isla japonesa de Hokkaido. También el gobierno japonés se vio obligado a emitir una alerta para que su población tomara refugio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo que su país jamás tolerará semejante provocadora y peligrosa acción. Esto si Corea del Norte continúa por este sendero, no tiene un futuro positivo, también declaró Abe, esto en un comunicado. El primer ministro luego llamó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. También dijo que Corea del Norte pisotea la unida determinación de la comunidad hacia la paz. Por su parte, el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, también condenó el lanzamiento que desobedece a las sanciones de la ONU recientemente redobladas. Tillerson colocó la carga de una respuesta sobre China y Rusia, los principales socios comerciales de Corea del Norte, diciendo que ellos deben iniciar su intolerancia de estos irresponsables lanzamientos de misiles mediante acciones directas de su parte. Pocos minutos después del lanzamiento, Corea del Sur disparó 2 misiles hacia el mar en un simulacro de ataque contra el norte. Moon fue electo a comienzos del año después de una campaña que en parte abogaba por realizar mayor diálogo con Pyongyang. Fuentes militares surcoreanas informaron que el misil de Corea del Norte se lanzó desde el centro aéreo de Sunan, al norte de Pyongyang, poco antes de las 7 locales con trayectoria hacia el este. Y bueno, pues así están las cosas bastante tensas entre Japón y Corea del Norte, ya involucrado Rusia,
Ahorita el papel de Rusia, el papel de Vladimir Putin, que ha hecho muy bien, ha sido el de ser pacífico y mantener la paz en esta región. Desgraciadamente ahorita estamos viendo que empiezan a caer en provocaciones, las cuales pues afecta no nada más a ellos, sino a todos. Recuerden, eso nos afecta a todos. Y bueno, pues hoy ya estamos aquí con todo el poder de la frecuencia online, listos para informarles. Y bueno, pues hoy Reforma nos dice: a 7 días del sismo, cientos de comunidades dentro del Istmo de Oaxaca hasta los Altos de Chiapas padecen desabasto, falta de control de despensas. Escala de crisis por desabasto. Imagínense, 18 toneladas de comida por lo menos. Y no ha llegado el apoyo, dice. Y en medio de emergencias, otros festejan. Mientras unos sufren estragos del sismo, Osorio fue a la boda de Iris Vianey Mendoza y Sedena y Marina celebraron fiestas patrias en Santa Fe. ¿Cómo ven? También, si usted quiere ir, dice, en medio de la emergencia, otros festejan. Advierte John Kelly, colapso de México en New York. También acosan a joyerías e investigan a Medina y PGR los presiona. It intensa y aterradora, dice. Y bueno, pues ya arranca este fin de semana del 15 al 17. Un fin de semana patrio. Ustedes, bueno, pues pueden celebrar en su casita también. Entonces, un poco de duelo habíamos pensado. Se va a suspender la cena de gala en Los Pinos, eso sí. En algunas delegaciones se va a dar el grito y va a haber algún concierto por ahí en Coyoacán. Se va a estar María José, va a estar ahí. Y bueno, esto es lo que tendremos en este momento. Y dice: fiesta de aprendizaje, cruza si puedes, y Made in Bangkok, carismáticas actuación, dice. Y Barry Seal, una asombrosa trama. También tenemos que pues ya están joyerías en la mira, dice. Ya están empezando a asaltar, pues, las joyerías. Eso se viene dando ya desde el principio del año, lo que son los centros comerciales y las joyerías, dice. Rescata Murat, apriista polémico, eterniza Contreras, la silla de boxeo, dice. Y un México balcánico. También Barry Seal, solo en América. Y refrendará a Lewis, liderato en Singapur. Y bueno, el otro sismo, dicen. También falta IFT, indagar más en competencia. Alertan freno digital por mala regulación. Crece 3.2% cartera vencida de la banca. Y por México, hasta en la mesa también, fiesta compartida. Dice, las mejores películas de payaso. ¿Usted sabe cuáles son las mejores películas de payaso? También Thomas Rawls, la sorpresa del fantasy y orgullo mexicano. Y bueno, pues este fin de semana no se pierda la pelea de Canelo. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Reforma.
la prensa nos dice el día de hoy. Identifican a los entamalados de Veracruz, una mujer y dos músicos. Ella estaba reportada como desaparecida. Lo arrolla Microbús en la Agrícola Oriental. También el culpable se encuentra prófugo de la justicia. Y localizan sin vida a un paramédico levantado. Lo interceptaron cuando trasladaba a una persona enferma. Y también aplican dispositivo de movilidad en el Zócalo. El CSP de la Ciudad de México implementará dispositivo de seguridad y movilidad por festejos de el 207 aniversario de la independencia de México. También sorprende a Poli y trata de robar su arma. Roba un celular y le cae la policía. Y tormenta Norma se forma en el Pacífico y Max avanza a México. También tenemos que EPF evitar rapiña en las comunidades de Oaxaca. Árboles caídos y fallas en la energía eléctrica por paso de huracán Max. También incautan más de 200.000 litros de combustible ilegal. Guerrero también sufre intensas lluvias por Max. Aplica la ley seca en Xochimilco. Se aplicará desde el jueves 14 y hasta el sábado 16 de septiembre. Y el reclusorio de la Ciudad de México también inicia festejos patrios. Y confirma TPJF la validez de la elección del Estado de México y le entrega pues su constancia a Del Mazo. A Del Mazo. A Telcel en licitación de 2.5 GHz, esto lo dice el Universal. Preocupa Telefónica, AT&T, Televisa y Axtel, empresa de Slim, ven a riesgo de concentración en espectro y que afecte a competencia. También encabeza Morena preferencias en la Ciudad de México. Y con el frente, Alejandra Barrales logra empatar a Claudia Sheinbaum por jefatura el PRD. Está en segundo lugar en simpatía de los capitalinos y tiene 12.3% de aceptación. Violencia a niños se oculta en casas. Dice, cada año en promedio de 3.600 menores de edad ingresan a un hospital debido a heridas ocasionadas por algún familiar. Max toca tierra en Guerrero y avanza al sureste. Juez decreta que arresto de chofer de Cabify es legal. También aplazan audiencia por cambio de abogados. Y Fiscalía de Puebla indaga si Mara es víctima de red de trata. Juez decreta que arresto de chofer en Cabify es legal. Bueno, dice, los perros y los gatos olvidados que dejó el temblor. Miles de personas lo perdieron todo en la zona del Istmo de Tehuantepec tras el sismo que azotó la región el 7 de septiembre. Sin embargo, no fueron los únicos damnificados. Cientos de animales también son víctimas de la destrucción y necesitan ayuda. También tenemos que, dice, somos de Estados Unidos, no somos extraños, los Dreamers. Y Norcorea responde a sanciones con misil. El cohete sobrevoló Japón antes de caer en el mar. Consejos de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia. También Kraus, una vida como difusor de la historia del país. Y documentales, libros, biografías y series de televisión ha creado, que el editor ha creado e historiador, que hoy cumple 70 años, dice, 70 años de ser un intelectual. Y bueno, pues también intelectuales celebran su aporte. A 4 años de Ingrid y Manuel, familias viven en la carretera. La omisión de ese dato al no incluirlos entre los damnificados provocó que habitantes de Chicahueles se quedaran sin apoyo. Dice, el escándalo que ahoga al PRI. Y también brinca Adidas por el uniforme de Guadalajara. Y bueno, aún con trasplante, Selena tendrá lupus, dice. Y los desastres y la comunicación. Y vemos ahí que un coyote viaja de polizón y se hace viral.
¿Cómo ven? No sé quién lo metió ahí. Se metió solito. También recortan serie El Capitán y Morena define candidatos a alcaldes también. Cambia la revista de la universidad y tres lustros de animar a México. La emoción de ser un niño gritón, dicen. Y Cassini llega a su gran final. También Javier Bardem fue pintor y stripper antes de ser actor. Y bueno, pues lo trágico, dice, niños con enfermedades terminales. El otro ejército. Y bueno, pues ahí ya están empezando a hacer el pozole. Pozole, eso me antojó ahorita. Aquí veo una foto, disculpe que se lo siga. Es muy tempranito, pero un pozole rojo, riquísimo que se ve aquí. Que bueno, espero que lo degusten en su casa. También mujeres radicales exponen su arte y el patio de vecindad Crisol de la Sociedad Novohispana. Y Criss Angel olvida a Belinda y estrena Romance. También celebración de independencia, dice Capricho de Díaz. Imagínense, ¿habrá sido un capricho? Pero bueno, de su capricho gozamos todos. Y dos para llorar, dice Carlos Loret de Mola. Dice Bloom, dice bloque que va contra Slim en telefonía móvil. Hijo, eso es lo peor de todo. Dice, tenemos pocos grandes y le estamos poniendo el pie también. Pero bueno, hoy la jornada nos dice irreversible la mayoría de daños en el Paso Express. Y Abacú será una supercomputadora eje de proyectos. Dan el nombre de José María Pérez Gay a la sala de la FUCAM y valida el TEPJF el triunfo del Mazo a horas de su asunción. Pues como para que festeje el grito, ¿no? Así muy, muy ad hoc, dice. Y condolencias de Trump a Peña 8 días después del terremoto. Bueno, también estaba ocupado con el problema de Florida. Estaba ocupado. Y ahí ya no sabíamos quién podía ayudar a quién. Ahora sí, como dice el Chapulín, ¿y quién podrá ayudarme? Ahí sí, Estados Unidos estaba ahogado, estaba totalmente en crisis y también nos tocó a nosotros, ¿no? Y bueno, pues también es de reflexionar que cada país está teniendo sus propios problemas y sus propios afanes y que a veces, aunque uno quiera, no pueden hacer más, ¿no? Sin embargo, hoy da estas condolencias, ¿no? Fue muy criticado en su momento. Pero bueno, esto es lo que ahorita está sucediendo. Y Milenio hoy nos dice. Valida triunfo de Del Mazo en el Estado de México. La Sala Superior aseguró que a pesar de haber cambiado los cómputos finales, se mantiene el triunfo y lo entrega y la entrega de constancia de mayoría de Alfredo Del Mazo. Y Max deja daños en 200 casas de San Marcos Guerrero. También se registra un apagón en 12 municipios de Oaxaca. A una semana del sismo, magnitud 8.2, una falla en los transformadores provocó el apagón en 12 de los 41 municipios oaxaqueños, entre ellos Juchitán de Zaragoza. Y bueno, pues también tenemos que Secretaría de Relaciones Exteriores reprueba el lanzamiento de misil de Corea del Norte. La Cancillería afirmó que estas acciones, en conjunto con el ensayo nuclear del 3 de septiembre, ponen en riesgo la seguridad y la paz internacional. Bueno, pues a una semana del sismo se han registrado 2.055 réplicas. El Sismológico Nacional ha registrado hasta las 18 horas de este jueves 2.055 réplicas tras el sismo ocurrido el 7 de septiembre. Y Donald Trump firma resolución de condena a supremacistas blancos. El presidente dijo que como estadounidenses, dice, nos oponemos al odio, a la intolerancia y al racismo en todas sus formas. La resolución fue aprobada
aprobada el martes por el Congreso. Y dice, es la primera vez que pasa un caso como el de Mara, lo dice Cabify. El director de la empresa en México aseguró que el caso de la joven es aislado y dijo que ya brindó a la Fiscalía de Puebla toda la información sobre el viaje que realizó y durante el que desapareció. También Indios alarga a 22 su racha de victorias consecutivas y México, Nicaragua, Chile y Bolivia vigilarán diálogo en Venezuela. También los gobiernos integrarán una comisión de seguimiento a las pláticas entre el gobierno venezolano y la oposición que se reanudarán el 27 de septiembre, dijo el presidente dominicano. ¿Cómo elegir un buen mezcal? Una guía práctica, dice. Con el reciente auge de este producto del agave, vale la pena también revisar qué criterios pueden tomarse en cuenta a la hora de elegir un mezcal para cualquier celebración. Y bueno, pues la escuela preparatoria Novolato, en el módulo 1, dice, con pistola en mano exigen aprobar a un alumno en Sinaloa. El rector de la Universidad Autónoma dijo que dos hombres armados entraron a la preparatoria de Novolato y amenazaron al personal para que asentara la calificación. Y bueno, pues también adoptan al perro que se hizo famoso por robar empanadas. Orejón, como se llama el ladrón de empanadas, será adoptado y tendrá un año de alimento gratis y grabará un comercial para una multitienda. También dice Noche Mexicana, dice festejen con, dice, estos cócteles patrios. Y bueno, pues vemos ahí adornadito muy rico con unos, con un burrito hechos de foamy, unos arreglos muy bonitos, unos sombreros de charro, unos nopalitos. Y bueno, los combates más complicados de Colby King. Y lo vamos a ver con el Canelo. También el origen macabro del pozole y otros datos curiosos, dicen. Dice el aprendiz de Siqueiros y Tamayo que adorna la Ciudad de México. ¿Cómo ven? Y bueno, pues ya vemos ahí la iluminaria. Bastante interesante hoy. Y bueno, pues hoy El Sol de México nos dice, el PRI insiste proponer a Raúl Cervantes como fiscal. La oposición abre la puerta para ir más allá de la eliminación del pase automático. Y los profesores aseguran que llamaron sus compañeros a no presentarse a evaluación docente. Y bueno, pues la CENTE niega impedir reconstrucción de escuelas en Oaxaca y dice que bloquea la CENTE accesos también a Morelia. Y ya hay publicaciones declaratorias de desastre natural para 97 municipios de Chiapas y 283 de Oaxaca. Y bueno, pues la primera visita de un primer ministro de Israel a México en 65 años, reconoce el primer ministro Israel Benjamín Netanyahu el potencial económico de nuestro país, y ley de movilidad cambiará la manera de trasladarse en la Ciudad de México. Hoy se publica en la Gaceta Oficial la legislación, dice, estuvo estancada por 2 años, y Max se debilita a tormenta tropical tras impactar en el Pacífico. Corea del Norte no pisoteará compromiso de paz mundial, lo dice Japón. Y muere en China el panda Basi, el más viejo del mundo. ¿Cómo ven? Un pandita que se nos muere. Pues eso sí es de dolor, el osito panda. Y bueno, pues falleció el panda Basi, el más viejo del mundo. Les damos un abrazo a toda la gente allá de... Y bueno, pues enviamos nuestras condolencias a todo el pueblo de China, ya que ha muerto el panda Basi, el más viejo del mundo. Y dice, todos a celebrar, te presentamos algunas opciones para ir a festejar el 15 de septiembre. Y bueno, pues algunos sí se lanzan a festejar. Hoy nosotros no estaremos muy... muy a gusto. Dice, estamos todavía dolidos por lo que ha sucedido.
Pero bueno, dice, empresas de taxis, nueva imagen, busca ampararse contra multas y México podrá vender parte de su energía renovable al exterior. Zacatecas es el principal productor de chile poblano en el país y robots amenazan empleos en países con economías emergentes. Y bueno, pues también tenemos que el Sol de México dice recursos extra para productores agrícolas de Hidalgo. Y Tijuana recibirá al América. También Ban Ki-moon, el secretario de la ONU, dice al Comité de Ética del COI. Ban Ki-moon, ex secretario de la ONU, se va al Comité de Ética del COI. Y Chepo dará título de excelencia a Canelo, dice. El cementero Felipe Mora no conoce al América, dice. Y listos los horarios de octavos de la Copa MX y Canelo contra Golovic. En las apuestas, dice, es el favorito. Y bueno, pues la charrería es reconocida como patrimonio cultural de la humanidad y es orgullo mexicano. Y bueno, pues hoy van a hacer varias presentaciones sobre lo que es la charrería. ¿Y saben en dónde festejan mucho esto? Y tienen algunas costumbres muy charreras, dice, pero bastantes presentaciones. En Texcoco. En Texcoco, eso es lo bonito de Texcoco. Y bueno, pues hoy Excelsior nos dice, Imagen TV y Banco Multiva, dice, se solidarizan con Chiapas y Oaxaca. También mayoría de escuelas en Chiapas regresa a clases el lunes, lo dice Nuño. Y guía de independencia, datos curiosos del movimiento, los sentimientos de la nación, todo lo que todo mexicano, dice, los debe conocer. Si hay 5 datos que no sabían también sobre el mezcal. Y bueno, pues hay de muchos sabores también. Muchos sabores el mezcalito. Excelsior hoy nos dice que la calidad del aire en la Ciudad de México y Aguascalientes es mala. En Mexicali, Saltillo y Chihuahua es buena. Y bueno, pues hoy hay varios heridos tras una explosión en el metro de Londres. Y el desfile militar del 16 de septiembre, pues ya están las jóvenes, las mujeres militares y los hombres militares, pues ya preparados para este 15 y 16 de septiembre. También Tribunal Electoral ratifica el triunfo de Alfredo del Mazo, embajador de Norcorea, abandona México. Y fallece la actriz mexicana Norma Munguía. Houston consigue primera victoria ante inofensivos bengalíes. Híjole. Llevamos 2 personas que acaban de fallecer este fin de semana, este último miércoles y jueves. Y alertan en redes de ladrón de trepabardas, esto en Monterrey. Y Francia Raiza, dice, la donante del riñón de Selena Gómez. También Monreal lleva a tribunales inconformidad con encuesta. Dice, todo listo para evento musical por fiestas patrias. Y también los entrenadores de Canelo y Golovic, dice, presagian un recio combate. Yo creo que va a estar bastante interesante este. Morena donará 20% de gastos de campaña de 2018 a damnificados, lo dice AMLO, y hará Consejo de Seguridad otra vez reunión por Norcorea. Y bueno, pues hoy 24 horas nos dice. Saúl Álvarez ante GGG, dice, a definir al mejor paso, dije, a definir el mejor peso medio del mundo, y dice, Golovic. Y bueno, también dice, del Mazo asume hoy la gubernatura del Estado de México. También Asociación Fantasma y Fondos de El Canelo en Operación Sandoval. Espero que no lo empiecen a descalificar, sería terrible. Y era lo posible porque Borge no se ha juzgado en México. También Jefe Vulcano pide dinero para renovar equipo de bomberos. Y yo creo que aquí sí se vale darles a ellos porque nos han apoyado mucho. Y bueno, pues a veces no apoyan
Yo creo que se tiene ya que acudir a esto, ¿no? Al apoyo de la ciudadanía. Y bueno, con dos subastas, Hacienda suaviza vencimientos de deuda del gobierno, y Del Mazo hoy asume la gubernatura del Estado de México. También encuesta de Morenas del TEDF y MIT destaca superávit primario en 2017-2018 y sin daños vías federales en Oaxaca y Chiapas. También huracán Max golpea Guerrero y activan la alerta roja. Y bueno, pues esto es lo que tenemos hasta el día de hoy en nuestro bloque informativo. Vámonos con las finanzas. Finanzas. El cambio. Y hoy Citibanamex nos dice que el dólar se compra en 17 pesos con 15 centavos, está a la venta en 17 pesos con 95 centavos, el euro se compra en 20 pesos con 72,28 centavos, está a la venta en 21 pesos con 33,02 centavos, la libra está en 23 pesos con 32,25 centavos y está a la venta en 24 pesos con 0,061 centavos. Y bueno, pues hoy también déjenme decirles que el Dow Jones está a la alza en 43.30 puntos, que corresponde a 20%. Y bueno, pues esto es todo en las finanzas. Vámonos con el clima. Clima. Y bueno, pues hoy el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que se prevén tormentas torrenciales en Guerrero e intensas en Oaxaca, Chiapas, debido a Max. Hay también alerta roja. Rachas de viento mayores a 100 kilómetros por hora. También va a haber oleaje de 3 a 4 metros y se pronostican durante las próximas horas en la costa occidente de Oaxaca. También vamos a tener el día de hoy que las precipitaciones serán intensas en Guerrero y Oaxaca, así como tormentas torrenciales en zona de Guerrero, tormentas intensas en sitios de Oaxaca y Chiapas, tormentas muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, así como tormentas fuertes en el área de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Campeche y Yucatán. También en Quintana Roo vamos a tener lluvias. A las 17 horas, tiempo del centro de México, Max se ubicó en tierra en las cercanías del poblado de San Luis Acatlán, esto a 130 kilómetros al este de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros, así como desplazamiento al este a 13 kilómetros. Y bueno, pues esto es nuestro reporte. En el Pacífico hay una tormenta, una depresión tropical, la 15E, muy lejos de costas nacionales. También Pacífico va a haber tormenta tropical, la tormenta tropical Norma, Pacífico, baja presión remanente de Max. Y en el Atlántico, José ahora como tormenta tropical. Y el Atlántico se ha formado la depresión tropical 14. Hay tiempo severo en las próximas horas, 3 horas, dice, se prevén tormentas fuertes en Guerrero, Campeche, en Yucatán y en Chiapas, también en el Valle de México. Hay potencial de lluvias para este 15 y lluvia dispersa en Puebla también en las siguientes 3 horas. Y Valle de México también vamos a encontrar potencial de lluvias dispersas. El clima para hoy en la Ciudad de México es de 25 grados centígrados como temperatura máxima, 13 grados centígrados durante la noche. Vamos a tener sensación térmica de 13 grados centígrados, cielo nublado. Hoy en Londres vamos a tener también ...14 grados centígrados como sensación térmica, mayormente nublado vamos a tener nuestro cielo, y una temperatura máxima de 15 grados centígrados, una mínima de 7 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones para el día de hoy de 60%. En Miami, Florida, vamos a tener que hay un
una sensación térmica de 27 grados centígrados. Vamos a tener cielo despejado con intervalos nubosos. También 32 grados centígrados como temperatura máxima y 26 grados centígrados como temperatura mínima. Y bueno, pues el día de hoy también va a haber humedad, va a haber intervalos de viento y bueno, pues por ahí alguna salida de sol. Vamos a tener el sol en ciertos momentos del día que brille. Y bueno, pues por lo pronto esto sería todo. Pásensela muy muy bien. Híjole, y vamos a estar al pendientes del grito. Ustedes pásensela bonito, festejen. Sí, festejen. Y bueno, pues hay que seguir adelante. Pásensela muy bien, les mando un beso y un abrazo. Les acompañó el día de hoy Teresa Salazar. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo independiente, estamos haciendo historia.